Siendo la ley una garantía constitucional, defensoras de las mujeres han solicitado que se cumpla, ya que de esa manera también se genera violencia contra las féminas en la región hondureña. Así lo ha catalogado Cristina Alvarado claridad conceptual sobre las violencias y la atención a la salud sexual y reproductiva. Entender que las mujeres llegan en su ciclo de embarazo, que llegan incluso en época de menopausia y que es importante conocer todos esos procesos y de qué manera podemos proporcionar una, eh, una atención que reivindique la, la salud como un derecho fundamental de los seres humanos postura que también tiene Carla Ávila, quien además reitera que la mayor parte de los centros de asistencia no tienen los protocolos y mecanismos necesarios para atender a los casos de violencia contra la mujer. Que se ha normalizado muchísimo la violencia contra las mujeres. Ellas no la reconocen en algunas, en algunas instancias, pero cuando se les va nombrando de una en una, ellas dicen sí, fui víctima de violencia. Por lo que eh, es importante mencionar que en algunos centros de salud o en algunos CIS no tienen un protocolo de seguimiento para las mujeres que han sido víctimas sobrevivientes de violencias. Por su parte, Lidia López, abogada y defensora de las mujeres con diagnóstico de VIH, apuntan que este grupo de féminas son víctimas de violencia y discriminación social. Y desde 1985 hasta este año, 2022, eh, según el, eh, un estudio estadístico de la epidemia del VIH, hay 40.469 personas con VIH. De esta población, el 45% son mujeres, siendo Honduras el país de la región centroamericana con más mujeres con VIH, por lo que se convierten en víctimas de violencia, hasta del propio sistema sanitario de la región, según lo reiterado por la defensora de este sector poblacional. Desde Suyapa Medios y Nortifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.